hermosas, ¿cómo están? Estoy súper contenta de tenerlas una vez más hoy aquí en mi canal. Yo soy Denise Adame. El día de hoy te traigo un súper video porque vamos a estar platicando acerca de esta mascarilla negra de arcilla. Así que si quieres saber todo acerca de ella, te invito a que te quedes viendo. Pues vamos a comenzar con este video, hermosas. Como pueden ver, ahorita estoy en mi momento de relajación, que es cuando suelo hacerme mis mascarillas. El día de hoy voy a estar probando y utilizando esta, que es de la marca Jack Cosmetics. Esta es la de arcilla negra y la verdad es que yo ya llevo tiempo utilizando la mascarilla verde para piel grasa. Esta es para piel normal. Algo que me llama mucho la atención es su empaque. La verdad es que es muy grande y puedes ir dosificando la dosis. Eso está perfecto porque si tienes que viajar o tienes que salir, llevas un poquito y haces tus mascarillas. Yo la verdad es que las utilizo dos veces por semana y he visto demasiados resultados en muy poco tiempo. Entonces la puedes utilizar ya sea con agüita natural, o yo la utilizo con un poquito de té verde, o puedes utilizar la infusión que te guste. Entonces vamos a aplicarla. Y bueno, chicas, yo tengo este recipiente que es especial para mascarillas, de hecho es como muy pequeño, y aquí tengo mi bolsita de té verde. Honestamente yo le pongo como muy poquito té porque si no la mezcla se hace muy aguada y cuesta trabajo que se quede en la carita. Entonces ponle muy poquita agüita y ahora voy a pasar a vertir la mascarilla. Así que bueno, yo solo utilizo dos cucharaditas de esta mascarilla, pero puedes utilizar hasta una nada más. Mira, así es como viene y después la pongo aquí. A mí la verdad es que me gustan las mascarillas espesitas, entonces saco otra cucharadita y la pongo aquí. Voy a dejar que se vaya deshaciendo un poquito. Bueno, chicas, la empiezo a revolver y como pueden ver queda súper espesita. Algo que me encanta de estas mascarillas es que tienen un olor muy muy agradable. Bueno, esta mascarilla de piel normal la puedes aplicar en cualquier persona. La verdad es que yo me he dado cuenta que si eres como constante con las mascarillas vas a ver buenos resultados en muy poquito tiempo. Como les digo, yo he estado utilizando mucho la mascarilla verde y de hecho esa mascarilla me ayudó mucho a despigmentar mi rostro. Yo ya se los había platicado en algunos videos y bueno, ya está lista, mira. Y bueno, yo la voy a estar aplicando con esta brocha super planita que tengo. Esta brocha a veces la utilizo para aplicarme correctores en los ojos, pero yo la voy a estar aplicando en todo mi rostro. Tienes que trabajar rápido la arcilla porque en muy poco tiempo se empieza a poner dura. Entonces la aplico muy bien. Voy a tratar de cubrir todo mi rostro. En la parte de la nariz siempre suelo aplicar una capa densa porque por lo regular es donde me salen más puntos negros. Esta mascarilla te va a ayudar a eliminar todos los puntos negros, a tener una piel totalmente sana y libre de impurezas. Aparte de que es hecha con ingredientes naturales y es una marca 100% mexicana. Y bueno, como puedes ver, ya la apliqué en todo el rostro, pero en algunas partes ya se empieza a secar, por eso te digo que la tienes que aplicar muy rápido. Ahora, ¿cuánto tiempo debes de dejar actuar la mascarilla? Yo por lo regular las dejo de 15 a 20 minutos cuando son de arcilla para que seque totalmente y se haga dura. Así que relájate, escucha un poquito de música, ponte a leer y date tu break. Y como pueden ver ya se empieza a hacer un poquito dura. A mí la verdad es que me sobró tantita mezcla y no pasa nada. Si se empieza a hacer dura o se seca, solo agregas otro poquito de té verde y la vas a activar. Eso me gusta mucho. De hecho yo cuando hago este tipo de mascarilla la hago y utilizo por lo menos dos veces a la semana. Y lo dejo en este recipiente, solo lo tapo con como con de ese hule para emplayar. Solo le echo agüita o té y vuelve a estar normal. Chicas, ya pasaron casi 17 minutos y como pueden ver ya soy la mujer de piedra. Ya no puedo ni gesticular, de hecho siento la piel muy fresca, así que ahora voy a ir a retirármela. ¿Cómo te la puedes retirar? Con agua tibia o agua totalmente fría, pero no te tienes que tallar el rostro, sino a toquecitos la mascarilla solita se va a caer. La verdad es que me gustaría tener la cara así toda estiradita.
bueno, hermosas, como pueden ver, yo ya retiré la mascarilla. La verdad es que siento mi piel muy humectada, para nada tirante ni seca. Y a mí por lo regular siempre se me pone un poco roja, dependiendo qué mascarillas utilice. Siempre se me pone roja porque soy muy, muy sensible. Entonces, te recomiendo que utilices esta mascarilla por lo menos 2 veces a la semana. Y de 15 a 20 minutos la debes de dejar actuar y después retirar. Es muy fácil utilizarla y lo mejor es que como el empaque es bastante grande, puedes irla dosificando y llevártela a todas partes. Y bueno, hermosas, muchas gracias por haberme acompañado. Espero que este video les haya gustado, pero aparte de que les haya gustado, espero que realmente les sirva. En la cajita de información van a encontrar todas las direcciones de Jack Cosmetics por si ustedes quieren adquirir cualquiera de sus mascarillas. La verdad es que son efectivas. Recuerda también que en todas las redes sociales me puedes encontrar como Makeup by Denise, para que vayas por allá, me sigas e interactuemos. Y obviamente nuestra familia siga creciendo y creciendo. Déjame tus comentarios y platícame si tú ya has probado las mascarillas de arcilla, ¿qué tal te han funcionado? Te mando muchísimos besos, muchísimos abrazos y muchísimos apapachos. Te veo pronto. Adiós.